proyecto? ¿Tú trabajabas antes? ¿Tenías trabajo? ¿Cómo hacías tú para llegar a tu casa? Bueno, tú sabes que yo soy maestro de pintura. De hecho, tengo unos proyectos, pero todavía no me han llegado. Bueno, y comenzamos a trabajar aquí. Tú sabes que este es un trabajo donde vas a tener la papa segura durante 7 meses. ¿Cómo te sientes con eso? Excelente. Muy buena alternativa de nuestro excelentísimo presidente Danilo Medina. Procrear en la ciudad de La Vega fuentes de trabajos. Eso es obvio y agradezcamos la oportunidad brindada. ¿Estás trabajando en este proyecto? Bien. ¿Sí? Estamos buscando dinero en la comida, por lo menos. ¿Qué estaba haciendo antes de empezar a trabajar? Nada, de vago. Como 4 o 5 meses de vago, todo el mundo. ¿Y qué piensas tú? ¿Cómo te sientes sabiendo de que vas a durar 7 meses laborando? Bien, adiós. Aquí están los cuartos de diciembre y los cuartos de enero. Hay que buscar la comida, por lo menos. ¿Y a quién se le agradece eso? Ay, Danilo Medina, presidente de nosotros. ¿Cómo se siente usted trabajando en un proyecto como este? Bueno, nos sentimos conformes hasta ahora, porque no está garantizando trabajar que sea 5 o 6 meses. ¿Con la papa segura? Claro que sí. ¿Antes de usted tenía trabajo fijo? ¿Tenía salían Sí, me salían trabajitos del mismo gobierno también. ¿Del mismo gobierno? Claro. O sea que el progreso... Se está viendo el progreso. ¿Y durante 7 meses más o menos? Se va a ver más. ¿La papa? Caliente. ¿Usted trabajando en un proyecto como este, con un empleo más o menos durante 7 meses que va a durar? Muy bien, muy satisfecho. Sí. Antes de este trabajo, ¿usted tiene trabajo fijo, trabajo informal que hacía, conseguía algo que le mantuviera usted de la comida en su casa? Un trabajito móvil, en letrero. Pero la cosa está dura y ahora con este trabajo le van a asegurarte por lo menos 7 meses. Claro que sí, claro. En este proyecto más o menos le va a garantizar usted la comida durante 7 meses, llevar dinerito a su casa. Ah, que está muy bien hecho, porque ahora el gobierno está ayudando más a los jóvenes a que se empleen y a que haya menos movimiento en la calle y que así uno puede, usted me entiende, uno puede moverse más, realizar más cosas y poder mantener, llevar el sustento diario, ni que sea por 7 meses, a su casa. Gracias. Dame su nombre. Juan Evangelista Collado. Don Juan, usted está trabajando aquí en el proyecto este, Rick. Sí. ¿Cómo se siente usted sabiendo de que tiene un empleito que le permite llevar dinero a su casa? Ay, me siento bien porque esto está mal, no pisa algo, por supuesto. ¿Y antes de este proyecto, antes que usted empezara a trabajar acá, te estaba haciendo algo? No. ¿La cosa dura en la calle? Ay, sí, chiripeo cositas a veces, pero que tengo mucho dinero, pero está malo, casi no hay nada. ¿Y contento en su casa porque al menos hay pan diario? Sí, hay que estar contento. ¿Y qué vamos a hacer con papá Dios, verdad? ¿Y con quién más y quién hay que agradecer este proyecto? Ay, vaya, el gobierno, que está ahí. ¿Está respondiendo el gobierno? Sí, que está ahí. Yo no me hago la sangre, sí, me voy, pero fui conmigo.